Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Bueno, exactamente no sé por qué he elegido esta localización para empezar el vídeo, porque estoy muy iluminada y tengo mucho calor, así que intentaré que la intro sea breve. Esta vez no estamos en Barcelona, sino que estamos en... Miconos, y no sé por qué lo digo con tanta intriga, porque ya lo sabéis si me seguís por mis otras redes sociales, porque soy una pesada y he subido 1000 fotos aquí, porque la verdad es que ha sido precioso y nos lo hemos pasado súper bien. He venido con Ari y Alba, con las que grabé el vídeo anterior y con las que he hecho ya 1000 viajes, y me están grabando ahora mismo y se están riendo de mí, pero bueno. Y nada, una vez más hemos venido con Drumwit. Drumwit es una agencia de viajes que organiza escapadas con destino sorpresa a partir de 150 euros, y he colaborado muchísimas veces con ellos y es que siempre acabo encantadísima. Así que por aquí os dejo mi código de descuento y es Carla Di Pinto, todo en mayúsculas y junto. Y bueno, perdonad la voz, pero es que vamos a coger ya el vuelo de vuelta y he gritado un montón, me lo he pasado súper bien y mi voz lo demuestra. Ahora sí, no me enrollo más y empecemos. Ya acabamos de llegar a nuestra habitación. Os voy a hacer una pequeña rutica. Bueno, la verdad es que el lavabo no lo había visto ni ya. ¡Wow! Una ducha. Bueno, estas dos están muertas y yo me incluyo. Pero sobre todo tengo más hambre que sueño. Y la mejor parte es... ¡Tan, tan! ¡Nuestra piscinita! Son ya las 5 de la tarde, bueno, ha sido llegar, ya nos hemos puesto el bikini para tomar el sol en la piscinita que tenemos en la habitación y estamos hambrientas y hemos pedido pizza, lo más rico y lo más barato, básicamente. A falta de challenge. Bueno, nos acabamos de arreglar. Hemos estado todo el día tiradísimas, que estábamos muertas. Y ahora estamos yendo al centro del pueblo, que nos han dicho que es precioso, y esperamos llegar a tiempo para ver la puesta de sol, porque vamos un poco tarde. Y vamos haciendo una excursión andando. Sí. A ver si no nos perdemos. Esperemos que no, si no vamos a ir preguntando, aunque la gente no habla mucho inglés. Y los griegos van a su rollo. Y eso, os vamos contando. ¡Yami, yami! ¡Qué auténtico esto! ¡Qué bonito! ¡Mirad qué sana! Bueno, ya no hay comida. ¡Wow! Ahora estamos tomando algo y se han unido estos dos guapos. ¡Venga! Y ya estamos en el hotel. Hoy no se sale, pero bueno, hemos flipado con el ambientazo que hay por el pueblo de Miconos. Son la 1 de la madrugada y se van todas las tiendas abiertas, 1000 bares, 1000 gente. Y bueno, mañana seguro que se sale, que sí, chicas, a tope. Seguro. Pero hoy a descansar. Ya, somos muertas. ¿Qué la pasa? Duermo sin cojín, sin almohada. Ella, la persona normal, y Carla, que parece un gusano. Hemos decidido venir a las playas que están en el norte de la isla. En concreto estamos en una que se llama Telia o algo así. ¡Qué chill! Y es nuestro tercer día en la isla. Y bueno, como podéis notar en mi voz, ayer salimos de fiesta.
Y la verdad es que estamos muy cansados, así que esta mañana vamos a estar de relax en la piscina. Y por la tarde iremos a explorar por el pueblo, que solo lo vimos unas horitas de noche y lo queremos ver también de día, que de momento es lo que más nos ha gustado porque tiene un encanto brutal. Estaba hablando con ellas que quizás este vídeo os está pareciendo un poco aburrido, pero es que estamos básicamente de chill, de relax, disfrutando de las vacaciones. Y bueno, ayer fuimos a un bar que creo que ya lo dije, que se llamaba Scorpio. Mirad qué plano me estoy diciendo. Ya es horrible. Primero fuimos a Scorpion y era donde vimos la puesta de eso. Super top. Sí, era muy, muy si guay. Venís, tenéis que ir. Luego fuimos a una discoteca por la noche que se llamaba Void. Oh. Y muy guay. ¿Qué recomendaciones de fiesta? A tope. Nos estamos arreglando, que vamos a ir a dar una vueltecita por el pueblo. Están aquí las dos, las nenas. ¿Vosotros sois de las que os lleváis secador o no cuando vais de viaje? Nosotras, como este año somos colaboradoras de Roventa, ellas, embajadoras. Fue brutal. Bueno, es el que visteis vídeos en los que estábamos subidas en las mesas bailando. Fue muy, muy guay. Nos vamos a despedir ya del hotel. Adiós, pichinita. Estábamos súper ilusionadas porque hoy íbamos a alquilar un quad y no nos han dejado, porque dicen que tenemos que tener 25 años, luego en otro sitio nos han dicho que nuestro carnet para moto, sino que es solo para coche aquí. Y eso, está siendo un poco drama el tema transporte en Mykonos. Los taxis son súper caros, así que vamos a buscar si hay algún bus por aquí. Nos han dicho como mil veces. ¿Tú crees que esta perspectiva hace falta, Carla? Finalmente estamos en la playa, hemos estado preguntando que nos recomendaran playas tranquilas y la gente flipaba porque es del plan, aquí la juventud solo viene a la playa, pues a los beach clubs y a las fiestas. Nos decían, chicas, pero es muy tranquila, ¿eh? Nosotros, sí. Y hemos llegado a Agrari Beach. El Mykonian style. Vamos a un restaurante y no salen los precios de los platos. Luego nos pegan una clavada. Es todo carísimo. No sé lo que me vas a costar, pero haces una pinta. Me mato de hambre. Yami, yami, que aproveche. ¿Qué harí? ¡Hola! Let's take a ride. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Y hasta aquí
aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Bueno, como habéis podido ver, básicamente hemos ido a Mykonos a descansar, a ponernos morenitas. Básicamente hemos cumplido nuestra misión porque ha sido un viaje increíble de desconexión. Y ahora sí, no me enrollo más. Muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Okay, thank you.